Los objetivos motores. La frase esa solo por ella. Eso, los objetivos motores a realizar son. Quitarlo, que no tenga el texto de más. Si eso sobra, y la cosa es que a lo mejor tienes más espacio para poner otras cosas. ¿Vale? Es que eso hay. Mejorar la capacidad de anticipación para los robos de balón. Bueno. Trabajar la capacidad cardiovascular de los alumnos. Desarrollar la percepción espacial. Mejorar la capacidad de palmeo de los jugadores. Vale, aceptable. Podría estar más relacionado sobre todo con capacidades físicas, porque en realidad lo que estamos buscando no cuestiones tácticas ahí, sino objetivos motores, más eso. Pero bueno, dentro de lo que cabe, aceptable. El objetivo de consecución, meter todos los puntos posibles y ganar en cada fase. Ahí tenéis que decir, ya que está puesto eso, cómo conseguir los puntos. Que viene más para adelante. Vale, pero lo que digo, le quita él este objetivo así, lo baja y lo pones cómo conseguir los puntos. Vale, porque ahí es sobre todo que digáis cómo se consigue, cómo se avanza en el juego. Y luego, el objetivo meta, pues ganar enfrentamientos teniendo los máximos puntos posibles antes de que se acabe el tiempo de la sesión. Y si se acaba el tiempo, si se acaba el tiempo y tiene los puntos también, ¿vale? Cuando se acabe el tiempo, como, sí, como dice, antes de que se acabe el tiempo, y cuando se acaba también vale, ¿no? Cuando se acaba. Porque es una aclaración que no, que no tiene sentido. Al finalizar, obtener más de un número. Hemos revisado el documento 3 y la explicación que te venía, y creímos que era lo más. Bueno, pero que la cuestión, que igualmente los iconitos, eso, y lo podéis poner lo otro con letra más grande. Me ha llamado mucho la atención lo del tiempo dentro del objetivo, lo de el 10 con 10. Eso es 10 segundos. Porque tú puedes meter puntos. No, de, no, pero es 10 con 10. Desde 10 segundos. Ah, eso, ahí, eso era una raya. Yo, vaya, por lo demás me ha parecido. Sí, pero 10 con 10 me ha parecido no, así. 0010-1000. Es una errata. Es una errata. Es que vale. Yo digo, esos 10 no, segundos, errata, esa puntualización específica de los segundos, pues tenía que ser algo. Los jugadores ahí, ¿por qué no, pues no los ponéis cuadraditos y otros circulitos? Ya que hay como dos equipos. Porque todos los ataques son de fin. Bueno, pero da igual. Si la cuestión es que sea un equipo, que sea más fácil. Y aquí todos los dibujitos, estos sí parece que han hecho bastantes dibujitos. Hay incluso como dos en curva. Hay curva. Dos o tres. No creo, no creo. Bueno, está más o menos ahí explicado la fase. Pues vamos a ver si funciona y va bien. Y han tenido el detalle también de poner los tres nombres de los tres participantes. Claro. No, es que hay algunos que no ponen. Está bien, sí. Pues venga, vamos, ánimo. Vamos. Venga. Sí. Ponemos la primera parte del cuate para que tengáis la norma de contexto, para que se entienda bastante y ya pasamos a. Bueno, pues nosotros somos Paco, Raúl y Marco y vamos a jugar al fútbol. Es un juego pues, bueno, que hemos inventado mezclando reglas de varios deportes y la verdad es que para nosotros pues, es un juego bastante ameno. Consiste, bueno, podéis ver aquí los campos, ¿vale? Veis, dos aros en cada campo que digamos que son las porterías, ¿vale? Y justo en el aro veis como una media luna, ¿verdad? Pues esa media luna está prohibido meterse ahí. Entonces, el juego consiste en el palmeo. O sea, nosotros tenemos que ir así, palmeando. Puede botar, sigo palmeando. Y en caso de que la pelota se me caiga, puedo hacer una cucharita para levantarla, ¿vale? Entonces, el juego se dividirá en dos equipos en toda la clase, ¿vale? Y dentro de esos dos equipos, pues tenemos equipo 1 y equipo 2, ¿vale? Que va a ser el equipo con peto y el equipo sin peto, en el que os vais a ir enfrentando y se van a ir sumando puntuaciones. Para que lo entendáis, nombre. Si por ejemplo en este campo están jugando equipo con peto y equipo sin peto, y el equipo con peto va ganando 2-0. Pero allí el equipo sin peto va ganándole 3-0 al equipo con peto, en la global el equipo sin peto estaría ganando porque sería un 3-2. Y esto a la hora de las diferentes fases, de las diferentes modalidades que hemos introducido, pues tendrá que ver. Vale, que en realidad sois solo dos equipos, pero os vais a dividir en los dos campos y va a haber 4 al final. Pero claro, como a mitad del juego os vais a mezclar, va a haber un intercambio, pues tenéis que tener en cuenta cuál es el resultado global de todo el campo. Y, por ejemplo, si en la fase 2, que es cuando os intercambiáis, veis que hay mucha desventaja, pues intentad aprovechar las cosas que hay para ganar claro, puntos, hay que, puntos. Que no son solo. O sea, la base es intentar palmear, meter dentro de los aros para conseguir puntos. ¿Cómo sigue con la fase 1? Básicamente,
para puntuar, pues tienes que meter la pelotita dentro de ese aro que está así de pie, ¿vale? Lo puedes hacer mediante el palmeo de todo el campo, pero es más difícil. Por eso hemos puesto tres aros en cada área. Entonces, tú dentro del aro puedes cogerla y lanzarla, ¿vale? Ya, pues, ya entra en juego la estrategia de cada equipo, pues se pueden poner uno en este aro de aquí de la esquina y otro en el del centro, y si no hay nadie, pues colocarme en el aro de la esquina, pasarse al del centro y el del centro poder lanzar, pero eso ya lo dejo a vuestra imaginación para que juguéis también con la estrategia. Importante que en cada equipo va a haber un jugador fantasma. ¿Y qué es el jugador fantasma? Bueno, ese tendrá un rol en el que nadie lo sabe, pero solo nosotros. Entonces, ese jugador fantasma, sus puntos valen doble. Por ejemplo, en este equipo sería Andrés el jugador fantasma y en el otro Estrella. Pues si mete Andrés, su puntuación vale doble, pero él no lo sabe ni nadie de su equipo, para que así pues tiréis todo y os paséis toda la pelota y sea más de cooperación. Vale. Entonces, vamos a ver la fase. Vamos a ver, espérate que no. Ahora. Sí. Ahí. En la fase 1, pues bueno, pues podéis ver aquí en el gráfico pues que hay distintos aros, los jugadores se mueven, podéis palmear, pasar. Importante, para pasar, palmeando, no la agarréis con la mano, si no se pita falta, ¿vale? Y una pregunta para interceptar. Pues claro, tú te puedes interceptar, pero palmeando. No se puede robar el balón de la mano. Claro, yo no puedo hacerlo así. Cuando está en el aro, cuando ya alguien está en el aro, no puedes robarle. Claro. El balón, como veis, bota súper fácil, realmente. Es muy fácil levantarlo, es muy fácil pasarlo. ¿Vale? En el aro no se lo puedes quitar, Te puedes poner a molestar, claro, pero no quitarle la pelota. No puedes moverse. Entonces, en la fase 1, pues vais a estar jugando normal y va a haber varios momentos en los que nosotros vamos a decir, pues ya, vamos a pitar, vamos a decir una palabra clave. Entonces, lo que tenéis que hacer pasa es colocaros al final de vuestro campo, o sea, en la línea naranja y la línea de allí que también es naranja, y os vais a poner en fila. Entonces, lo que va a consistir este minijuego es vamos a dejar la pelota en el centro del campo y os vais a abrir de pierna, entonces vais a tener que hacer una carrera, no como de gusanito. Entonces, el que está el último, pues pasa por debajo de las piernas de todos y se coloca primero. Siempre dejando un metro así de separación, porque nosotros vamos a estar controlando para que no seáis muy fulleros. No dejando más de un metro, igual. Vamos a estar controlando eso. Sí, sí. Y básicamente, pues está el balón en el medio, y si yo estoy aquí y llego, lo cojo, he ganado un punto. Vale. Entonces, durante el desarrollo de esa fase, pues lo aplicaremos eso, pues un par de veces a tres, por si no conseguís meter punto en el aro, pues que tengáis esa facilidad para meter punto. Y ahora vamos a la fase 2. Vale, bueno, pasaríamos a la fase 2. En la fase 2 vamos a sumar cuál es la puntuación global de los dos y vemos qué equipo va ganando. Entonces, el equipo que vaya ganando, ese equipo se va a intercambiar, es decir, os vais a intercambiar con los de vuestro mismo equipo, pero del otro campo, y os vais a coger durante los primeros 5 minutos, os vais a coger de la mano, y vais a jugar cogidos de la mano. ¿Qué pasa? Que entonces tenéis que pensar vosotros quién coge, o sea, qué lado vais a elegir para intentar golpear, para intentar palmear. Si estáis impar, si hay necesidad que os pongáis 3 en 1, pues perfecto. Vaya a jugar durante 5 minutos cogidos de la mano para darle un poco de ventaja y que se puedan equilibrar los marcadores a ver si el otro equipo puede aprovechar esa ventaja. Después de los primeros 5 minutos, el otro equipo también se cogerá de la mano y terminaréis esa fase todos cogidos de la mano jugando al palmeo, ¿vale? Y ya pasaremos a la fase 3. Ya estoy, en la fase 3 vamos a hacer una carrera de relevo donde el árbitro estará en mitad del campo, fuera, y tenéis que ir saliendo. Cada equipo en fila, tenéis que poner la línea naranja e ir saliendo. El equipo que termine antes, es decir, el último que llegue a darle la mano al árbitro y vuelva, ese equipo sumará un punto y tendrá opción a dos tiros libres desde el área que es justo enfrente de la portería. ¿Vale? ¿Esa fase se ha entendido? No. ¿Se ha entendido? Pues básicamente es una carrera de relevo. Entonces, el que gane la carrera de relevo, el relevo es: estoy aquí, voy al centro y en vez de ir y volver, pues nos chocáis la mano a uno de nosotros, pues para que no hagáis trampa. El árbitro se va a poner el centro así, con las manos así, claro. Y vosotros vais al final de lo largo de cada campo y sale el primero del árbitro, toca la mano al árbitro, va al final, toca la mano a su compañero y sale. Y sale el siguiente. ¿Vale? Entonces, cuando llega el último, el primero, o sea. Claro, el equipo que gane, pues ya tiene un punto y aparte de ese punto, pues tiene como premio dos tiros libres desde ese aro, del aro del centro. Entonces, lo que tiene que hacer es lanzar, si entra en el aro un punto y si no, pues nada, para que tengáis oportunidad de puntuar más. Exacto. Ya está, en la fase 1 la interrupción, que es lo de la carrera de gusanito, solo os da un punto. En la fase 2 vais a tener desventaja, o sea, los que vais perdiendo vais a tener una ventaja. Y en la fase 3, ganar la interrupción os va a dar más puntos. Entonces vale, vale. Tenéis que tener cuenta, ¿vale? Varios puntos con la de ganar la fase 3. Así que... ¿Tenéis alguna duda? Y Kiska. ¿Algo que se os ocurra? Ángel, Marta... Sí. ¿Te
Patricia. De esa manera, sí, de esa manera. Son los tres que faltan. Y Teo, ¿no? Teo, Ángel, Marta y Patricia. No, la otra. Dos está ahí de Marta Tisca. Tiene que estar en una bolsa. Marta Sánchez. Falta. ¿Eres tú? Ah, eres tú. Ah, nada, es la gafa. Este con la gafa. He pensado que era. Claro, y es que se parece a una de las clases. Porque tenemos que tener fisiología. Vamos a ampliarlo un poco. Sí, vea la. Dos, uno, 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 dos, uno